Pazolandia, que este año cumple su 21 edición, abrirá sus puertas desde el día 26 de diciembre hasta el 4 de enero. Nueve días de actividades en 17 sesiones, en las que se espera que unos 20.000 visitantes pasen por sus instalaciones. Más de 4.000 de ellos, niños de los concellos de la provincia de Urense. El precio de la entrada se mantiene en los 4 euros de pasadas ediciones. Después, todas las atracciones son gratuitas. Entre las novedades para esta edición figuran un incremento de los obradoiros. Se instalará además en la cancha central la demandada atracción Tirachinas, que vuelve a Pazolandia. Habrá además un nuevo carrusel infantil y un simulador de Fórmula 1, y en los exteriores por primera vez se instalará la atracción Boomerang de 360 grados de giro. Completa las novedades en los exteriores con una atracción denominada Espectáculo Circus.